Televisa presenta desde el Salón Teotihuacán del Centro Internacional Acapulco la gran final del certamen Señorita México 1991. Señoras y señores, ellas son las 32 aspirantes al título Señorita México 1991. Anfitrión Raúl Velasco, acompañado por la atractiva Rebeca de Alba. Todos juntos el aplauso para las 32 representantes de las diferentes entidades de la República Mexicana. Cada una tiene sus simpatizadores, pero aquí está las 32 aspirantes al título Señorita México 1991. Y este es el colorido de México. Estos son los trajes de México. Esto es México. ¡Viva México, señores! Aquí desde el Centro Internacional Acapulco, transmitiendo vía internacional este programa de televisión, quiero repetir para todos nuestros amigos que nos ven que en el programa de la selección del traje autóctono vamos a repetir cuáles fueron los ganadores a juicio del jurado. En la categoría de traje autóctono hubo un empate por su autenticidad, procedimiento de confección y función tradicional. El reconocimiento del jurado fue para los trajes de los estados de Coahuila y de Michoacán, portados por las señoritas Laura Adela Gil y Wendy Lee Murillo. Les suplico que pasen al frente para que reciban nuevamente el refrendo del público congregado aquí en el Centro Internacional de Convenciones del Puerto de Acapulco. Preciosos trajes de antes de la llegada de los españoles a México. Nos sentimos muy orgullosos de ellos. En la categoría de traje mestizo, o sea, después de la llegada de ellos, por su representatividad local y regional, así como por la riqueza de sus materiales y la vigencia de su uso, el jurado declaró ganador al estado de Jalisco. Susana Quintana es la portadora del traje charro que nos identifica en todas partes.
que en la categoría de traje estilizado, donde se han lucido muchos sus creadores, por la utilización de materiales propios de la región y por su propuesta ecológica, el elegido fue el del estado de Campeche, que porta la señorita Sofía Cruz Valdivieso. Le suplicamos también que pase al frente y vamos a estar muy aplaudidores con ellas, que todas y cada una se merecen el respaldo de todos los que nos encontramos reunidos aquí en el centro de convenciones del bellísimo puerto de Acapulco, el paraíso del Pacífico. Y ya que están todas ellas juntas, creo que ha llegado el momento de dar la bienvenida a un gran orgullo de México. Nos ha traído a nuestro país un premio anhelado durante muchos años. Decían que por qué México no podía ganar el título de Miss Universo teniendo mujeres tan bellas. Yo también dije lo mismo. Tenemos mujeres bellas, además, muy inteligentes, como es el caso de nuestra Miss Universo, de Lupita Jones, a quien de pie vamos a dar la bienvenida. Viene entre el público y que sienta el calor y el aplauso y el respaldo de todos nosotros. Lupita Jones, del estado de Baja California, ganadora del concurso de Miss Universo. Con una lluvia de flores y de confeti recibimos a Lupita. Voy a pedirle que pase al centro del escenario para que ahora sí la puedan admirar ustedes, nuestras cámaras, y todos juntos le podamos tributar la ovación que ella se merece. Tengan todos ustedes, damas y caballeros, amigos, paisanos. Por lo general nunca preparo lo que voy a decir cuando estoy enfrente de un público, pero esta ocasión es muy especial. Aunque la frase suene ya muy usada, este momento en particular es para mí muy importante. Estoy ante ustedes de nuevo, después de un año de haber sido electa señorita México. El 29 de septiembre de 1990, en el puerto de Veracruz, cayó sobre mí una responsabilidad y me comprometí a cumplir con ella de la mejor manera. Recuerdo que al momento de ser coronada dije: me siento en las nubes, pero me tengo que bajar muy pronto porque hay que trabajar bastante. Y no fueron palabras al aire. Trabajé mucho, poniendo todo mi esfuerzo, concentración y mi corazón. No importaron obstáculos, piedritas en el camino. Seguí adelante, porque cualquier cosa que podamos hacer por México no tiene precio. Fue así como contraté los servicios de profesionales que me auxiliaron e instruyeron en diferentes aspectos, todos dirigidos a un solo objetivo: llegar preparada y segura a ganar por México. Me preparé en historia y cultura de nuestro país, modelaje, maquillaje, inglés, ejercicio, dietas, actualización de temas mundiales. Bueno, no se imaginan cómo trabajé, pero no me importaba, todo era necesario para poder cumplir con mi compromiso. Gracias a Dios, el trabajo y el sacrificio rindieron sus frutos. Regresé a México. Regresé este día y no con las manos vacías. Tranquila, satisfecha y orgullosa, les puedo decir, señores, cumplí lo que se me encomendó hace un año. Estoy aquí y traigo un regalo para ustedes. A las 32 participantes que este año se reunieron igual que otras tantas lo hemos hecho
a través de cuatro. Llenas de sueños e ilusiones, les pido que sigan siempre adelante, buscando nuevas metas y preparándose a conciencia para cumplirlas. Ustedes saben perfectamente que solo una ganará la corona, pero que eso no signifique el fin del mundo para las otras 31. Un concurso de belleza no debe ser nuestro único anhelo y meta. Nuestra meta debe ser el querer ser mejores cada día. La búsqueda de nuevos horizontes no tiene fin. A la ganadora le deseo lo mejor. Espero que estés consciente de lo que representa llevar el nombre de tu país sobre tu pecho. Debes entender de que como te vean a ti, nos verán a todos. Eres la encargada de llevar un mensaje de amistad, alegría y optimismo a donde quiera que vayas. Eres quien debe mostrar la mejor cara de nosotros, los mexicanos. Hay algo más que debes saber. El éxito dependerá de ti. Las cosas no se te van a dar hechas. Todo dependerá de tu empeño, dedicación y amor con que hagas las cosas. Mantente siempre auténtica. Si ganas este concurso, será precisamente por ser tú, por lo que eres y por lo que vales. Nunca te olvides que sigues siendo una persona igual a todos nosotros y pisas el mismo suelo que todos los demás. No dejes que esto te eleve por los cielos. Solo Dios está en las alturas. Y bueno, en momentos como este no pueden faltar los agradecimientos, pero no se preocupen, mi lista no es muy larga. Primeramente, quiero agradecerle a Dios, que es quien con su constante compañía y guía me ayudó a seguir adelante, a mis padres, a mi familia y a quienes están muy cerca de mi corazón, por la fortaleza, el amor, el apoyo y la confianza que siempre me han inculcado. Les dije que mi lista no era muy larga, ya acabé. Este es un pequeño informe de lo que fue mi año como señorita México, 1990. Lo mucho o lo poco que haya logrado fue por ustedes y por el amor que siento por nuestro país. Que Dios los bendiga a todos y a México. Los quiero mucho. Gracias. Señorita México 1991 llegaron a Acapulco el fin de semana pasado. Han tenido muchísimo que hacer, pero se han buscado un ratito libre para salir a divertirse. El domingo 15 protagonizaron un vistoso desfile por la costera Miguel Alemán y tuvieron la oportunidad de un contacto más directo con la gente, que no se movió de sus lugares para darles un cálido recibimiento. Para ellas fue muy emocionante. Diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, me desgraciaron ante el alma. Por la noche se fueron al Hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco, en donde se organizó una noche mexicana. Pantallas gigantes para que nadie se perdiera la ceremonia del grito desde el Palacio Nacional. Hasta se nos hizo un nudo en la garganta al ver el fervor con el que todos corearon los vivas del señor presidente de la República. ¡Qué orgullo ser mexicanos! Y como estábamos de ambiente, hubo hasta quienes se animaron a cantar, como la señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Al día siguiente,
para seguir celebrando, fuimos a comer al restaurante Zapata Villa de Hyatt Regency, el hotel sede del concurso. Es un lugar muy mexicano, tiene 92 tipos de diferentes tequilas, por lo que entrarán en el libro de récords de Guinness el próximo mes. Claro está, las participantes solo escucharon la explicación porque ninguna bebe alcohol. Estábamos comiendo muy tranquilas y que llegue el mariachi. Fue sensacional. Semana nos encontramos hospedados en este hotel, el Hyatt Regency, en el que hemos recibido tales atenciones y disfrutado de tantas comodidades que nos sentimos como en familia. Y los días se nos han ido como el agua. De verdad, a nombre de las participantes y de todos los que integramos el equipo de producción, agradecemos al señor Rodolfo López Negrete, gerente general, y a todos sus colaboradores. Darles el primer grupo de 8 participantes en traje de baño. Mientras les presentamos a cada participante, comentaremos algo de lo más relevante de los estados que representan. Y por respectivo orden alfabético, comenzamos con la señorita Aguascalientes, María Cristina Urrutia. El aplauso para ella. Su estado es uno de los más pequeños en cuanto a extensión territorial se refiere. Su evento anual más importante es la Feria de San Marcos, en la que se agradece a la Madre Tierra por habernos dado la uva. Su principal actividad es la vitivinicultura, aunque también destaca por sus textiles y deshilados. Muchas gracias, señorita Aguascalientes. Mucha suerte. Recibimos ahora a la señorita Baja California, Lisette Caicedo. Baja California tiene casi 1.300 kilómetros de litorales. Entre sus atractivos están las misiones jesuitas de Santo Tomás de Aquino y Santa Gertrudis. Ocupa el tercer lugar nacional en producción. Ha tenido un importante desarrollo turístico. Manzanillo, con su centro vacacional Asadas, tiene una popularidad internacional. Y Coyutlán, su zona de balnearios más concurrida, es famosa por la Ola Verde, que es única en el mundo por su altura, especialmente en amaneceres y atardecer de abril, mayo y junio. Gracias, señorita Colima. Suerte también. Aquí está ya la señorita Chiapas, Miriam Hernández. Chiapas tiene la cuarta parte de los recursos acuíferos del país. Ocupa primer lugar nacional en producción de café y plátano, segundo de cacao y tercero de maíz. En el estado de Chiapas habitan 10 grupos indígenas, es decir, la sexta parte de los que hay en toda la República Mexicana. Muchas gracias, señorita Chiapas. La señorita Chihuahua, Sonia Varela. Chihuahua es el estado de mayor extensión territorial del país, es ganadero por excelencia, exporta a todo el mundo carnes Hereford, Angus y Holstein. Ha destacado también por su producción vitivinícola, por sus manzanas y sus quesos. Por estas fechas se está celebrando en Ciudad Delicias la Feria Exposición Delicias 91. Gracias y suerte, señorita Chihuahua. Con ella completamos nuestro primer bloque de 8 participantes, a las cuales vamos a despedir cariñosamente con un aplauso, deseándoles la mejor de las suertes en el certamen. Y aún hay más, señorita México 1991. Veamos ahora el segundo grupo de participantes, las cuales, al igual que sus compañeras, lucirán modelos exclusivos de trajes de baño Marsol. Recibimos a la señorita Distrito Federal, Janine Flores Mirabete.
Federal es la ciudad más grande y poblada del mundo. Es conocido como la ciudad de los palacios. Hay muestras de nuestro legado prehispánico y bellezas de herencia colonial como la Catedral, que es el templo católico más importante de América Latina. El Estadio Azteca, el Palacio de Bellas Artes y el Bosque de Chapultepec son algunos de los sitios más visitados. También podemos mencionar el nuevo Auditorio Nacional, que con su reciente reapertura se ha colocado como el mejor escenario del país, digno de los máximos espectáculos internacionales. Gracias, señorita Distrito Federal. Señorita Durango, María de la Luz Escobar. A Durango se le conoce como el Hollywood de México. Sus paisajes han atraído a productores de todo el mundo que han filmado ya más de 350 largometrajes. Se ha comprobado que la concentración de energía de su zona del silencio es la en la que hay una fuerte atracción magnética que descontrola las brújulas y desvía las señales de radio y televisión. Tiene nexos con las de las pirámides de Keops en Egipto y con el Triángulo de las Bermudas. Gracias, señorita Durango. Señorita Estado de México, Sofía Barrero. Es el estado más poblado del país. Lo integran 121 municipios. Como atractivos podemos mencionar las pirámides de Teotihuacán, los balnearios de Ixtapan de la Sal y la zona campestre de Valle de Bravo. También están el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Este último es la tercera elevación del país y, según los expertos, la mejor para practicar el alpinismo. Gracias, señorita Estado de México. Viene ahora la señorita Guanajuato, Cintia Hernández. Guanajuato fue cuna de la independencia de México. Se proclamó en el pueblo de Dolores el 15 de septiembre de 1810. La ciudad de Guanajuato es un inmenso monumento colonial. Año con año es escenario del Festival Internacional Cervantino, al que asisten grupos artísticos de más de 30 países. Es importante como productor de plata, oro y cobre. Gracias, señorita Guanajuato. Guerrero, Tania Leticia Adán. Guerrero es uno de los principales productores de ajonjolí, coco y tamarindo. Cada año recibe casi 5 millones de visitantes que vienen atraídos por los contrastes de su Triángulo del Sol, integrado por Taxco, Ixtapas, Zihuatanejo y Acapulco, puntos que hemos recorrido a lo largo de nuestros programas preliminares. Gracias, señorita Guerrero. Señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Hidalgo ha destacado tanto en la producción de textiles, alfarería y nopales como por la de partes automotrices, productos refractarios y equipo de comunicación espacial. Entre sus principales sitios está Tula de Allende, antigua capital de los toltecas, una de las zonas arqueológicas más importantes del altiplano. Gracias, señorita Hidalgo. Señorita Jalisco, Susana Quintana. En Jalisco, famoso por sus mariachis y tequila, está Puerto Vallarta, justo al centro de Bahía Banderas, una de las más extensas del mundo. Este es un desarrollo turístico muy prometedor. En Guadalajara se están preparando para las tradicionales fiestas de octubre. El evento principal será la romería del día 12, dedicada a la Virgen de Zapopan, patrona de la ciudad. Gracias, señorita Jalisco. Señorita Michoacán, Wendy Lee Murillo. En Michoacán se ha dado un importante desarrollo industrial gracias a la siderúrgica Las Truchas y al sistema Lázaro Cárdenas,
que es fuente de abastecimiento de energía eléctrica para todo el país. En contraste está Angangueo, el santuario de las mariposas monarca, que llegan por millones cada año después de recorrer casi 4.000 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá. Gracias, señorita Michoacán. Así cerramos el segundo grupo de participantes en la etapa de traje de baño. Gracias a todas ellas. Vamos a un corte comercial y volvemos con las emociones de la gran final del certamen Señorita México 1991. Vamos ahora con el tercer bloque de participantes en la prueba en traje de baño. Comenzamos con la señorita Morelos, Carmen Rodríguez. Este estado tiene más de 20 balnearios y 60 cascos de exhaciendas, la mayoría de los cuales han sido convertidos en centros de recreo. En todo el mundo se habla de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, que con sus 24 grados centígrados de temperatura media durante todo el año, es un agradable refugio para descansar. Gracias, señorita Morelos. Señorita Nayarit, Liliana González. Dice que en Nayarit estuvo la grandiosa tierra de Aztlán, de donde partieron los aztecas hacia el Valle de México. En ese estado se cultiva el tabaco. Esta actividad se remonta a la época prehispánica. Los habitantes no lo fumaban, pues lo consideraban sagrado. Creían que su humo atraía las lluvias y fertilizaba la tierra. Gracias, señorita Nayarit. Señorita Nuevo León, Verónica González. En Nuevo León se produce el 40% de la naranja que se consume en el país. Está en primer lugar en fabricación de escobas y entre los mayores exportadores de carne. San Nicolás de los Garza y Monterrey, la capital, han destacado a nivel industrial, sobre todo en las ramas vidriera, acerera y cervecera. Gracias, señorita Nuevo León. Señorita Oaxaca, Teresa de Jesús Hernández. Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional como productor de piña y uno de los más destacados en cuanto a cemento. Las playas de Puerto Escondido son las mejores del continente para practicar el surfing y Huatulco está tomando una fuerza como destino turístico. Su principal festividad es la Guelaguetza, en la que hay danzas simbólicas y se recuerda la importancia del trabajo en México. Gracias, señorita Oaxaca. Señorita Puebla, María Hilda Bustillos. Nos recomienda visitar Tehuacán, una ciudad balneario con manantiales de aguas sulfurosas, a cuyo alrededor se ha instalado embotelladoras de agua mineral que las exportan a todo el mundo. Puebla ha destacado por su industria automotriz y siderúrgica. Gracias, señorita Puebla. Señorita Querétaro, Angélica Martínez. Querétaro tiene gran importancia histórica porque además de que fue capital de la República en dos ocasiones, fue allá donde el 13 de septiembre de 1810, doña Josefa Ortiz de Domínguez avisó al capitán Allende que la conjura de la independencia había sido denunciada en la Ciudad de México, adelantando así la gesta heroica que nos dio la libertad. Gracias, señorita Querétaro. Señorita Quintana Roo, Selene Herosa. Este es
el estado más joven del país, tiene 1,000 kilómetros de litorales hacia el Caribe y en él se producen maderas preciosas como el caoba, cedro y chicozapote, del que se extrae el chicle. Es famoso mundialmente por las playas de arena blanca, por sus ruinas arqueológicas de Cobá y Tulum y el desarrollo turístico de Cancún. Gracias, señorita Quintana Roo. Señorita San Luis Potosí, Angélica María Escobar. En sus valles se cultiva el nopal tunero que se procesa y exporta a todas partes del mundo. En ese estado se desarrolla una importante actividad minera, especialmente en Real de 14. Uno de sus hombres ilustres es Francisco González Bocanegra, a cuya inspiración, aunada a la del maestro Jaime Nunó, debemos nuestro himno nacional. Gracias, señorita San Luis Potosí. Amigos, ellas son las 8 participantes del tercer bloque en la prueba en traje de baño. Gracias a todas ellas y nosotros volvemos en un momento más con la final de Señorita México 1991. Ambiente, gran animación que tenemos aquí en el Centro Internacional de Convenciones del Puerto de Acapulco. Voy a presentarles al cuarto grupo de 8 participantes en su prueba de traje de baño. Este primer término recibimos a la señorita Sinaloa, Leticia Coppel. Sinaloa es uno de los principales centros agropecuarios del país. Es un importante productor de algodón. Por otra parte, tiene el octavo lugar en extracción de oro y décimo tercero en plata. En Mazatlán, donde se lleva a cabo uno de los carnavales más populares del país, está el segundo faro más alto del mundo. Gracias, señorita Sinaloa. Mucha suerte. La señorita Sonora, Mónica Monreal. En el segundo estado más extenso de la República está el primer lugar como productor de trigo y algodón. También Sonora es el principal extractor de cobre. Tiene la segunda mina más importante del mundo. A partir de la próxima semana y hasta el 9 de octubre se estará celebrando en San Luis Río Colorado la Feria Nacional del Algodón. Gracias y suerte, señorita Sonora. Ella es la señorita Tabasco, Viviana Guerrero. Tabasco es uno de los estados petroleros más importantes del país. Casi el 60% de su extensión está cubierta por pantanos, ríos y lagunas. Ocupa primer lugar nacional en producción de cacao, coco y plátano. El estado lo cruza el río Usumacinta, el más caudaloso de la República. Gracias y suerte, señorita Tabasco. Ella es la señorita Tamaulipas, Cecilia Canales. Tamaulipas es el principal productor y exportador de camarón gigante a nivel mundial. Es importante también por su comarca azucarera. En Ciudad Mante se encuentran algunos de los ingenios más productivos de la nación. Tampico es uno de los puertos también con más movimiento de carga en la República. Muchas gracias, señorita Tamaulipas. Y ya tenemos aquí a la señorita Tlaxcala, Ileana Fernández. Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana, tiene poco menos de 1,000,000 de habitantes distribuidos en 44 municipios que destacan por la producción de maíz, papa y agave para pulque.
es de los estados con más haciendas en la República. Tiene 143 haciendas agrícolas y 32 de ganaderías de toros bravos. Muchas gracias, señorita Tlaxcala, y suerte. Aquí tenemos a la señorita Veracruz María de los Ángeles López. Veracruz es el primer lugar como productor de piña y mango de la República. También un importante centro cafetalero, particularmente en las regiones de Córdoba y Orizaba. Ahí se encuentra el pico de Orizaba, que es el más alto de la nación. Tiene astilleros para barcos de hasta 40.000 toneladas y en sus aguas se extrae la quinta parte del producto pesquero nacional. Gracias y suerte, señorita Veracruz. Ella es la señorita Yucatán, Marisol Aguilar. Yucatán posee una gran riqueza prehispánica. Muestra de ello son las ruinas de Chichen Itzá, que fueron el máximo centro ceremonial de los mayas. En su pirámide de Kukulcán, durante el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, se aprecia un espectáculo de luz y sombra en el que se observa el descenso de una serpiente hasta perderse en la tierra. Muchas gracias, señorita Yucatán, y suerte también. Aquí está la señorita Zacatecas, Verónica y Beth Hernández. Se encuentra Zacatecas en el corazón del país. Ocupa el primer lugar mundial en extracción de plata y primeros nacionales en producción de frijol y de guayaba. En ese estado se encuentran algunas importantes haciendas de toros de lidia, como las de Valparaíso y Torrecillas también. Gracias y suerte, señorita Zacatecas. Con ella cerramos el último grupo de participantes en la etapa de traje de baño. Gracias a todas, un aplauso. Hacemos una pausa y volvemos en un minuto con las emociones de esta gran fiesta de la belleza en Acapulco, el paraíso del Pacífico. Continuamos con esta gran final del certamen Señorita México 1991 aquí en Acapulco, Guerrero. Y para proceder a la entrega de los primeros premios de la noche, quiero pedir el aplauso de todos ustedes nuevamente a las 32 aspirantes a este codiciado título de belleza. Se llevó a cabo en Ixtapas y Huatanejo la etapa preliminar en traje de baño de este concurso, el certamen Pasos a la Fama, cuya ganadora nos representará en Miss Mundo. Para confirmar el título de señorita Dorian Gray 1991, tenemos al director de ventas de Canon Mills, el señor Guillermo Gutiérrez.
La ganadora del título, señorita Dorian Gray, 1991, fue la señorita Aguascalientes. María Cristina Urrutia. Hace entrega de la banda y de este reconocimiento que la acreditó como la señorita Dorian Gray 1991. Señorita Aguascalientes, María Cristina Urrutia, y ahora señorita Dorian Gray 1991. Bien, a lo largo de un mes de convivencia, las 32 participantes pueden conocerse bien y establecer una buena amistad entre ellas. Pero siempre hay una en particular que se gana el cariño de todas por su ángel y su simpatía. Pedimos la presencia de los señores Víctor Miklos, director general de trajes de baño Marsol, y Jacinto González Gasque, director general del grupo TEA Computación, para hacer entrega del premio a la señorita Simpatía, que fue elegida en votación secreta por sus 31 compañeras. La ganadora es la representante de San Luis Potosí, Angélica María Escobar. Señorita Simpatía, Angélica María Escobar, representante del estado de San Luis Potosí. Y viene un premio más todavía, dos más. Los amigos reporteros gráficos que nos acompañan en representación de los distintos medios impresos del país han votado para elegir a la participante más fotogénica. Ellos son todos unos expertos de la lente y se han dado cuenta quién es la mejor señorita pues que retrata ante la lente. A nombre de todos ellos sube a este escenario el señor Leo Morales para premiar a la señorita fotogenia. Esta ocasión el título corresponde a la señorita Distrito Federal, Janine Flores. Señorita fotogenia. Se lleva también el aplauso del público. Bien, este año Nivea, patrocinador de este concurso, hará entrega de un premio especial a la participante de la cabellera mejor cuidada. Este consiste en 12 millones de pesos por contrato de representación. Para hacer entrega a quien sea electa señorita Nivea Rimpu Plus 3, tenemos a su director comercial, el ingeniero Miguel Ángel Medellín. La cabellera mejor cuidada es la de la señorita Estado de México, Sofía Barrero. Los premios que se han dado en este concurso, pero solamente los primeros, porque todavía falta más emoción y más premios en esta gran final del certamen Señorita México 1991. El día 16 por la noche, las participantes y sus acompañantes asistieron a un cóctel de bienvenida ofrecido por nuestros amigos del Hotel Hyatt Regency. Estuvo inolvidable, sobre todo por la atmósfera tan romántica con trío y todo. Un poquito más tarde, ya cuando nos dio hambre, llegamos al Bananas Ranas, uno de los restaurantes de más reciente apertura en Acapulco. Cenamos rico, muy a gusto, en un ambiente diferente.
Acapulco la fiesta nunca termina y la mejor manera de culminar un día de diversión es en la discoteca. ¿Cansados? De ninguna manera. Nadie se quedó con las ganas de salir a presumir sus mejores pasos. Tan frescos como si nada. Retomamos el plan de trabajo, ensayos, grabaciones, pruebas de vestuario, en fin. Por la noche fuimos al restaurante Paradise. ¿A qué creen? ¿A trabajar? Ah, pero al terminar, como los dueños son muy hospitalarios, invitaron a cenar a todo el equipo. Mientras nos servían un delicioso filete de pescado, un grupo de meseros armó un show de rap que para qué les cuento. Mejor véanlo. Bueno, y para que vean que las señoritas no solamente bailan rap cuando van a divertirse, sino que también lo saben hacer en escena, se les preguntó a ellas que qué querían bailar, porque siempre hacen un número musical, y pues lógico, escogieron el rap. Y Enrique Lugo, el coreógrafo, no tuvo casi ni que ponerles coreografía. Así que mientras comienzan a sumarse resultados de la votación en traje de baño, aquí tenemos a las 32 aspirantes al título Señorita México interpretándonos un rap con el tema No Puedo Más, interpretada por este grupo mexicano tan famoso. Así que venga de ahí, música y arriba la cortina. Oh.
te lo juro que no volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo, no supe distinguir el oro con el oro. Cuando tú estabas no sé qué pensaba, lo tuve todo y ahora no tengo nada. Pasa el tiempo sin una respuesta, contesta la duda que nada te cuesta. Hazlo ahora, no me atormentes más. Si ya no me quieres, te dejaré en paz. Para comenzar con la segunda etapa de esta gran final del certamen Señorita México 1991. Veremos a las participantes luciendo hermosos trajes de noche diseñados especialmente para ellas por Mitzi. Aquí tenemos al primer grupo. Señorita Aguascalientes, María Cristina Urrutia. Considera que lo más importante para poder salir adelante por sobre cualquier obstáculo es la confianza en uno mismo, la cual consiste simplemente en verse como un éxito, no como alguien en busca de él. Gracias, María Cristina. Señorita Baja California, Lisette Caicedo. Considera que la felicidad no está limitada por el nivel social o económico, ni por la raza o nivel académico. Más bien se trata del resultado de una actitud positiva hacia quienes nos rodean, tomando como punto principal lo que son, no lo que tienen. Gracias, Lisette. Señorita Baja California Sur, Clarisa Villarreal. Le satisface aplicar su regla de oro. Haz a los otros lo que desees que te hagan y nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, ya que opina que de nuestros actos presentes dependerá la situación futura. Gracias, Clarisa. Señorita Campeche, Sofía Cruz Valdivieso. Trata de vivir lo más positivamente posible. Considera que los problemas son solo pequeñas pruebas que nos pone la vida para ver si estamos aprendiendo o no sus lecciones. No hay obstáculo que por su magnitud sea insalvable. Gracias, Sofía. Señorita Coahuila, Laura Adela Gil. De nada sirve tener todo en el aspecto material si no se tiene salud física y espiritual. Por eso dedica tanto tiempo al deporte y a la convivencia con su familia. La paz interior se logra estando bien con nuestro entorno, la naturaleza, los seres humanos, el universo entero. Gracias, Laura. Señorita Colima, Amparo Elizondo. Participar en campañas contra la delincuencia basadas no en castigos, sino en la plática cordial con los niños y jóvenes infractores. Es de la opinión de que una palabra dulce puede más que cualquier agresión física o verbal. Gracias, Amparo.
Chiapas, Miriam Hernández. ¿Cree que por más que viajemos alrededor del mundo tratando de encontrar las máximas bellezas, no podremos lograrlo si no hallamos primero la que tenemos en nuestro interior? Lo esencial resulta invisible para nuestros ojos, pero visible a los del espíritu. Gracias, Miriam. Señorita Chihuahua, Sonia Varela. Le molesta la altanería, la injusticia y el maltrato a otras personas. Siempre ha pensado que las guerras son reflejo fiel de lo que muchos seres humanos llevan por dentro, de las batallas que se libran en su alma. Gracias, Sonia. Y de esta manera completamos nuestro primer grupo de participantes en la prueba de traje de noche. Gracias a todas ellas, y nosotros volvemos en unos momentos con la gran final de Señorita México 1991. Con mucho gusto presento enseguida al segundo grupo de 8 participantes que lucen espléndidas en traje de noche. Recibimos en primer término a la señorita Distrito Federal, Yanine Flores Mirabete. Por experiencia propia, comenta que el secreto para lograr una familia feliz es llevar una relación de amigos más que de padres e hijos, una amistad basada en el respeto a uno mismo y a los demás, en la confianza plena, en la responsabilidad y en el espíritu de servicio. Muchas gracias, Yanine. Aquí está la señorita Durango María de la Luz Escobar. Que le gusta empezar el día tratando de aprender algo nuevo de sí misma, de su familia y amigos, y también del mundo en que vivimos. De esa manera, sintiendo y viviendo las cosas como si acabara de nacer, todo se vuelve más fácil. Una buena receta. Gracias, María de la Luz. En este escenario, la señorita Estado de México, Sofía Barrero. Sofía cree en la unión familiar. Del equilibrio que tengamos en la relación con nuestra familia dependerá si alcanzamos o no la realización plena en otros aspectos de nuestra vida. Aquí la tienen luciendo en sus pantallas. Gracias, Sofía. La señorita Guanajuato es Cintia Hernández. Le gusta estar en contacto con la naturaleza, por eso desea participar activamente en campañas contra la contaminación. Le indigna ver el daño que causamos a nuestro planeta. Desde luego debemos tomar conciencia de la importancia de mejorar el medio ambiente y en eso estamos trabajando todos los mexicanos. Muchas gracias, Cintia. La representante de nuestro estado anfitrión, la señorita Guerrero, Tania Leticia Adán. Tania piensa que la vida es un aprendizaje constante. Toma de ella lo mejor y lo aplica a sus actos. Opina que un triunfador es como un edificio en construcción. Entre más alto quiera ser, más profundos y sólidos tienen que ser sus cimientos. Gracias, Tania. Sus pantallas, la señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga.
Mónica dice que detesta a los aduladores, que prefiere que le digan las cosas abiertamente y que le hagan ver sus errores. La crítica constructiva siempre es buena, ayuda a corregir las fallas. En cambio, la adulación, pues llega a cegarnos. Aquí la tienen, luciendo su belleza, la señorita Hidalgo. Muchas gracias, Mónica. La señorita Jalisco, Susana Quintana. Susana admira al ser humano en general, sin importar sexo, raza o posición social. El tener la capacidad de autoanalizarnos y de valorar nuestras aptitudes para después sacarles partido en bien de todos los demás es suficiente para sentirnos privilegiados. Muchas gracias, Susana. Ella es la señorita Michoacán, Wendy Lee Murillo. Le entusiasma participar en todo tipo de campañas ecológicas. Es discípula de Homero Arizgiz, un notable poeta michoacano que ha dedicado todo su tiempo y trabajo a la defensa de la naturaleza. Además, el estado de Michoacán es pródigo en su naturaleza precisamente. Muchas gracias, Wendy. Con ella cerramos nuestro segundo bloque de participantes en la etapa de Traje de Noche. Muchas gracias, el aplauso de todos nosotros para todas ellas. Y aún hay más, amigos. Tenemos enseguida al tercer grupo de 8 participantes en Traje de Noche. Señorita Morelos, Carmen Verónica Rodríguez. Personas malagradecidas. Piensa que todos los vicios del mundo son virtudes si se comparan con la ingratitud. La humildad y sentido de la gratitud hacen grande a una persona. Gracias, Carmen. Señorita Nayarit, Liliana González. Considera que en nosotros está el lograr que las generaciones que nos siguen sean de hombres de bien. Debemos inculcar a los niños un fuerte amor propio y hambre de triunfo. Si quiere el éxito y se ama a sí mismo, actuará siempre en la línea del bien. Gracias, Liliana. Señorita Nuevo León, Lourdes Verónica González. Organizar exposiciones de artes plásticas porque considera que así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu requiere de energía que le ayude a elevarse cada vez más. Sabe admirar una pieza de arte y pues nos ayuda a mejorar internamente haciéndolo de esta manera. Gracias, Lourdes. Señorita Oaxaca, Teresa de Jesús Hernández. Piensa que debemos aceptarnos tal como somos, pero adoptando la idea de, aunque no perfectos, sí tenemos la capacidad de ser perfectibles. Seamos auténticos y todo lo que hagamos llevará implícita esa autenticidad. Gracias, Teresa. Señorita Puebla, María Hilda Bustillos. Piensa que para alcanzar nuestras metas debemos creer en ellas, tenerlas siempre en mente. Hay que pensar que merecemos lo que queremos.
Si pensamos en los problemas que tendremos para llegar a la cima, habrá mayores obstáculos, porque desde el interior los estamos creando. Gracias, María Hilda. Señorita Querétaro, Rosa Angélica Martínez. Le disgustan las despedidas, pero no se deja abatir por ellas porque sabe que son necesarias para que haya reencuentros. Los verdaderos amigos siempre se vuelven a encontrar, ya sea después de algunos días, meses o de todo un ciclo vital. Gracias, Rosa Angélica. Señorita Quintana Roo, Selene Herosa. Le entristece ver que cada día hay más jóvenes que en todos los rincones del mundo buscan salida a sus problemas en el uso de las drogas. Estas aparentan ser la puerta que buscan, pero las apariencias engañan. La salud física y mental es el verdadero camino hacia la paz interior. Gracias, Selene. Señorita San Luis Potosí, Angélica María Escobar. Piensa que es bueno que todos queramos transformar lo que nos rodea, pero antes debemos cambiarnos a nosotros mismos. No tendríamos derecho a intentar cambiar lo de afuera si nuestro interior se mantiene frío y estático. Gracias, Angélica. Este ha sido nuestro tercer grupo de participantes en traje de noche. Muchas gracias a todas ellas. Vamos a un breve corte comercial. Regresamos en un momento. Esta etapa de traje de noche es particularmente importante para el jurado porque normalmente a las señoritas no se les ve en traje de baño en la calle, como normalmente se les ve es bien vestidas, o sea que su presencia, su personalidad, tal como se están viendo ahora en sus pantallas de televisión, es un punto muy importante para elegir a la próxima señorita México que corresponde a este año. Y aquí vienen ya las 8 participantes en la prueba de traje de noche. Ya está listo el último bloque y en él recibimos en primer término a la señorita Sinaloa Leticia Coppel González. Leticia trata de dar de todo corazón parte de su tiempo a los necesitados. Cree que muchas veces se agradece más una palmadita de apoyo, un consejo desinteresado o escuchar a quienes quieren desahogarse que darles cualquier cosa material. Es el pensamiento de Leticia. Muchas gracias. Señorita Sonora, Mónica Monreal. Considera que todos podemos ser triunfadores. Cada uno de nosotros al nacer llegamos dotados de potencialidades ilimitadas. Pensamos, sentimos, creamos. De la manera en que canalicemos esas capacidades se define nuestro futuro. Es el pensamiento de Mónica Monreal, señorita Sonora. Muchas gracias, Mónica. Y aquí viene ya la señorita Tabasco, Viviana Guerrero. Para ella el tiempo es muy valioso, procura no malgastarlo y vive el aquí y el ahora, pero tratando de ver conscientemente el presente en base a los aprendizajes del pasado y con eso conseguir el optimismo necesario para enfrentar cara a cara el futuro. Muchas gracias, Viviana. Ahí es la señorita Tamaulipas, Cecilia Canales. Opina que ser sincero es, además de expresar las emociones de una forma 100% transparente,
saber gozar de los triunfos sin sentirse culpable por los que se han quedado atrás y de las realizaciones de los demás, sin dejarse llevar también por la envidia. Buenos sentimientos de Cecilia. Muchas gracias, señorita Tamaulipas. Ella es la señorita Tlaxcala Ileana Fernández. Ileana disfruta cuando platica con personas mayores de edad. Le gusta aprender de ellas. Piensa que la vida nos va dejando un enorme caudal de conocimientos, que buenos o malos siempre son valiosos. Compartirlos con los demás es la mejor manera de dejar huella de nuestro paso por este mundo. Muchas gracias, Ileana. En sus pantallas de televisión, la señorita Veracruz, María de los Ángeles López. Nos dice que aún en la adversidad hace lo imposible por no sentirse indefensa, porque ese es el primer tropiezo antes de caer. En la fe en uno mismo está el poder para sortear cualquier problema y lograr un futuro mejor. Es el pensamiento de la señorita Veracruz, María de los Ángeles López. Muchas gracias, María de los Ángeles. Aquí tenemos a la señorita Yucatán, Marisol Aguilar. Marisol nos decía que se esfuerza por ser auténtica, sin máscaras ni falsas imágenes, porque considera que es mejor que a uno se le conozca como es en verdad. Entre el ser y el parecer hay mucha diferencia. El tiempo borra las imágenes, mas no la esencia del ser humano. Gracias, Marisol. La señorita Zacatecas, Verónica Ivette Hernández. Verónica nos manifestó su preocupación por los pequeños que son maltratados por sus padres. Considera que la niñez es una de las etapas más importantes de la vida. De cómo la vivamos depende cómo vamos a ser en la edad adulta. Protegiendo a los niños de hoy, protegeremos el futuro de la humanidad. Habrá menos agresión. Gracias, Verónica, por su presencia y su pensamiento. Ellas han sido las integrantes del último grupo de participantes del concurso Señorita México 1991 en traje de noche. Muchas gracias y aún hay más. Ayer en la reunión que tuvimos con el jurado y con las aspirantes al título Señorita México, se dio a conocer y se sometió a consideración de ellas mismas el procedimiento de votación. Estuvieron de acuerdo en que es un procedimiento democrático que nos va a permitir obtener el resultado correcto de quién es la señorita México 1991, de acuerdo a la decisión del jurado. Está integrado, en primer término, pues tenemos una mujer de múltiples actividades, fundadora de los Centros de Integración Juvenil, de la revista Quena, y es una incansable promotora turística de nuestro país. Fue electa presidenta del jurado, tiene voto de calidad en caso de empate, la señora Quena Moreno. A su lado tenemos a un prestigiado cirujano plástico facial, es miembro de la Academia Americana de Cirugía Plástica y Reconstrucción Facial. Bueno, él está no para hacerle cirugía plástica, sino por su conocimiento de la estética, precisamente el doctor Samuel Rosete, hijo. De Miami, Florida, vino una conocida parapsíquica, doctora en psicología, que es la señora Aura Sanchinelli, nacida en Guatemala. La siguiente integrante del jurado es una joven actriz a quien podemos ver diariamente por el Canal de las Estrellas en su primera telenovela estelar, La Pícara Soñadora. Atendiendo la invitación de Diet Coke en otra suite, nos acompaña Mariana Levy.
Junto a ella no podía faltar su galán en dicha telenovela, reconocido actor de teatro, cine y televisión, llamado por todas las mujeres, Eduardo Palomo. Agradecemos también la presencia de toda una experta en modas, es comentarista en una sección especial del sistema informativo ECO y es invitada especial de Canon Miss, la señora Lucía Miranda, de la República Argentina. Ahora les presento a un gran conocedor de belleza y alta moda. Se trata del presidente del Patronato Promoda en México, el señor Enrique Martínez. Enseguida tenemos una guapa y talentosa actriz de teatro, cine y televisión. Hasta hace algunas semanas la vimos como protagonista de la telenovela En Carne Propia. Viene como invitada especial de Nivea, Edith González. Con nosotros un destacado diseñador mexicano de fama internacional. Es conocido como el diseñador de las estrellas. Se trata del creador de los trajes de noche, zapatos y accesorios que hemos aplaudido en este certamen. Michi, aplaudimos los trajes, aplaudimos al creador también. Y finalmente, damos nuestro aplauso a una de las figuras juveniles del momento. Ha logrado éxitos en nuestro país con la comedia musical Mamá Ama el Rock, con la telenovela Alcanzar una Estrella 2 y como integrante del grupo Muñecos de Papel, Ricky Martin. Ellos son los jurados y agradecemos la presencia del señor interventor de la Secretaría de Gobernación, quien nos acompaña para dar fe de la legalidad de las votaciones. La supervisa personalmente el señor licenciado Sergio Peraza Hernández. Muchísimas gracias, señor licenciado. Él será quien nos entregue las votaciones en cuanto empecemos a tener resultados. Pronto sabremos cuáles son las 12 semifinalistas de ese certamen, porque aún hay más, amigos. Voy a pedir el aplauso de todos ustedes para llamar al escenario a las 32 aspirantes al título Señorita México. Es su última aparición juntas y creo que todas y cada una de ellas se merecen el aplauso y el respeto de todos nosotros. Muy bellas. Sube el escenario. Las palmas para ellas. Muy elegantes y muy guapas. El aplauso para las 32 señoritas que representan 31 estados de la República y el Distrito Federal. Muchas porras de apoyo, pero antes de dar a conocer resultados, yo quiero pedir la presencia de la anfitriona, de la representante del estado de Guerrero, señorita Tania Leticia Adán, que sea la amable de pasar a este escenario, que reciba en primer término el aplauso de sus coterráneos, de todos sus visitantes, y para que también ella sea quien reciba un premio muy especial que se va a dar esta noche, para que ella a su vez, si resulta electa, se queda con él. Y si no resulta electa, se lo entregará a la señorita México 1991. Yo quiero pedir la presencia de don Antonio Ariza, que es un empresario muy importante en México, presidente ejecutivo de Comisión Nacional de Conciencia Turística.
Él trabaja por el turismo de nuestro país como lo deberíamos de hacer todos los mexicanos. Así que, don Antonio, muy honrado de tenerle por aquí. Pablito, buenas noches. Les quiero interrumpir un momentito esta explosión de belleza en una misión en favor del turismo de México. Desde hace unos años, la Comisión de Conciencia Turística, que colabora con la Secretaría de Agricultura desde su aspecto privado, para apoyar el turismo, está nombrando embajadora de conciencia turística a las representantes de la belleza de México, Raúl. Y les pedimos que ellas hagan una gran promoción en favor del turismo, porque el turismo es la carta grande de México. Nosotros queremos agradecer este momento y dejar ese galardón que se entrega a los grandes para que sea también para la grande de la belleza de México. La deposito en manos de la representante de Guerrero con mis mejores deseos de triunfo para ella y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues por ahí que te lo guarden, si es tan amable, y que pase a ocupar su lugar. Y voy a pedir la presencia del señor licenciado Sergio Peraza Hernández, interventor de la Secretaría de Gobernación, para que sea tan amable de darme la votación del jurado y conocer quiénes son las 12 semifinalistas. A las 20 restantes, como alguna de ustedes lo dijo, aquí no hay perdedoras, ¿verdad? No van ellos la vida, sino la oportunidad de haber estado aquí, de haber estado con toda su alma, con todo su corazón, y aquí va el aplauso de todos nosotros para todas ustedes en general. No sé quiénes vayan a quedar, porque aquí me lo entrega el señor licenciado. Aquí está el resultado de las 12 participantes que pasan a la semifinal. Muchísimas gracias, abogado. Muy amable. Pasa semifinalista para que vayan pasando a los lugares que le corresponden. Mucha atención. Señorita Baja California, Lisette Caicedo. Señorita Distrito Federal, Yanine Flores. Señorita Estado de México, Sofía Barrero. Señorita Guanajuato, Cintia Hernández. Señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Señorita Jalisco, Susana Quintana. Señorita Sinaloa, Leticia Coppel. Señorita Sonora, Mónica Monreal. Señorita Tlaxcala, Ileana Fernández. Señorita Veracruz, María de los Ángeles López. Señorita Yucatán, Marisol Aguilar. Señorita Zacatecas, Verónica Ivette Hernández. Ellas son las 12 semifinalistas. Habrá una prueba de preguntas a cada una de ellas y habrá 6 finalistas y 5 triunfadoras. Ese es como va a quedar. Para el resto de las participantes, nuevamente nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, y para las 12 semifinalistas, las porras de apoyo aquí en el Centro de Convenciones del Puerto de Acapulco. Volvemos, que aún hay más, amigos. Muchas gracias. We'll be right back.
Vamos a hacer algunas preguntas a las semifinalistas para que el jurado también pueda ver su elocuencia, su profundidad. Recuerden ustedes que en nuestra Miss Universo, precisamente una de sus características fue la inteligencia y el aplomo para responder, o sea que eso le dio también unos puntos muy a su favor para ganar el título de la belleza mundial. Aquí tenemos a la señorita Baja California, Lizeth Caicedo. Usted me dijo que pensar positivo deriva del aprecio que nos tengamos, así como del que le tengamos a la familia. ¿Podría profundizar un poquito sobre ese tema? Sí, mire, yo creo que muchas personas, por el hecho de no estar en un nivel o no tener algo, nos depreciamos. Entonces debemos evaluar nuestras aptitudes y cualidades para salir mejor adelante. Gracias. Muchas gracias a usted, señorita Baja California. Muy amable. A la señorita Distrito Federal. Dice que el secreto para lograr una familia feliz es llevar una relación de amigos. A ver, platíquenos, ¿cómo se lleva usted con su familia para ser amiga de su papá y de su mamá? Bueno, mi mamá y mi padre nos han enseñado que no nos veamos con la distinción de lo que es un padre y una madre, sino como amigos, porque siempre nosotros llegamos y le contamos todas las cosas a los amigos, y quién más que nuestros padres sean nuestros mejores amigos. Gracias. Muchas gracias, Yanni. La señorita Estado de México, Sofía Barrero. A ver, me dicen que está haciendo su tesis profesional basada en los preceptos de Erich Fromm. Es algo así como muy complicado meterse en la psicología. ¿Por qué no nos platica algo? ¿Por qué le llamó la atención entrar en una materia tan interesante? Bueno, la tesis que estoy realizando se llama Comunicación según los conceptos de Erich Fromm. No es complicado, es uno de los pensadores sociopolíticos más sencillos de entender porque tratan al ser humano, a la simpleza y a la complejidad que él tiene. Y uno de sus preceptos más importantes es que debemos orientarnos más hacia el ser que hacia el tener. Muchas gracias. Más al ser que al tener. Bueno, muy bien. La señorita Guanajuato, Cintia Hernández, estudia administración financiera, carrera a la que le ve mucho futuro. A ver, ¿por qué le ve mucho futuro a la carrera de financiera? Bueno, la carrera de administración financiera se trata de la distribución correcta de los bienes. Entonces, a través del Tratado de Libre Comercio, tenemos una gran oportunidad de demostrar que nosotros podemos, que nosotros tenemos los bienes, que nosotros los sabemos distribuir bien, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias por su información, señorita Guanajuato. La señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga, a ver, dice que le prefiere que le digan las cosas abiertamente y que le hagan ver sus errores. ¿No le duele cuando de repente le dicen que metió la pata en algo? No, al contrario, pienso que el cometer un error y que la gente nos diga, esto nos va a servir mucho para seguir adelante y mejorar siempre cada vez más. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable, señorita Hidalgo. La señorita Jalisco, Susana Quintana, que al ser electa señorita Jalisco terminó con su novio, que no le pareció la idea y le pidió no seguir adelante. ¿Fue capaz así de renunciar a un amor a cambio de participar en el concurso? ¿Fue por el concurso o fue por otra cosa? No, yo pienso que en una pareja, si no hay motivación, apoyo y respeto, pues no tiene caso seguir. Además de que, pues a todas las mujeres nos gusta amar y sentirnos amadas, ¿no? Y si no sentimos ese apoyo de un hombre que amamos, pues no tenemos nada que hacer con él, ¿no? Me parece muy bien. Muchas gracias, señorita Jalisco. Son las seis primeras semifinalistas, ustedes han escuchado sus respuestas, el jurado toma sus anotaciones. Después de unos mensajes de nuestros patrocinadores, preguntaré para las otras seis semifinalistas. Por lo pronto, el aplauso para estas seis espléndidas bellezas mexicanas. Muchas gracias, señoritas, por su participación. La señorita Sinaloa Leticia Coppel nos platicó que hace labor social allá en su estado natal. ¿Por qué no nos cuenta algo acerca de esa labor que hace y qué satisfacción tan especial encuentra en ello? Gracias a Dios he logrado formar un equipo con mis amigos. Ahora solamente somos seis, espero reunir más. Que nos damos a la tarea de cuidar enfermos en hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, donde les brindamos un desarrollo integral,
así como vestido, medicamento y alimentación. Pero siento que lo más importante es la atención y el cariño que le brindemos a estas personas, porque hay mucha gente que necesita de nuestra alegría, que aminora la soledad en la que se encuentra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Sinaloa. Muchas gracias. La señorita Sonora Mónica Monreal dice que una de sus preocupaciones es estar bien informada de todo lo que acontece en nuestro mundo. ¿Cuáles son las noticias que más le alarman y cuáles son las que más le alegran a usted, señorita Sonora? Bueno, en realidad a mí yo soy muy informada, afortunadamente, y pues las que más, las que más me llaman la atención son las guerras. Eso es algo que a mí me entristece mucho. Creo que en esta vida solamente, hasta donde yo sé, tenemos una. ¿Y por qué no aprovecharla, ser optimistas y llevar la amistad siempre y una sonrisa? No veo por qué el mundo estemos en esas guerras, y la verdad es lo que me da más tristeza, alegría, me da todo lo que estoy en el mundo, porque estoy muy feliz de vivir. Gracias. Gracias, señorita Sonora. A ver a la señorita Tlaxcala aquí, que le gusta dibujar rostros de ancianitos siguiendo técnicas a lápiz, carboncillo, acuarela y óleo. ¿Por qué escoge a los ancianos y no a los niños o a los jóvenes? Mire, señora Velasco, yo escojo a los ancianitos porque me encantan las expresiones humanas y en el anciano se nota la expresión total del ser humano. Ahí yo le veo y le leo las palabras y toda su experiencia en sus arrugas, en sus expresiones, en sus ojos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señorita Tlaxcala. Señorita Veracruz, a ver, dice que estudia contaduría pública y dedica todas sus fuerzas a su carrera. Sus padres son muy humildes y que le han dado estudio a sus 6 hijos. Extiéndase un poquito acerca de lo que han hecho sus padres por ustedes y por su familia y el orgullo de ser humilde. Bueno, en primer lugar, la familia es la célula fundamental de la sociedad, porque los sentimientos, los valores y la educación que nos inculquen, eso es lo que vamos a reflejar a la sociedad y en un futuro a nuestros hijos. En mi caso tengo una familia de la cual me siento sumamente orgullosa y me gustaría que en todas las familias hubiera armonía, cariño y comprensión como lo hay en la mía. Entre los valores que me han inculcado mis padres es la inquebrantable fe en Dios, la fortaleza de ánimo y mi eterno amor a la patria. Muchas gracias, señorita Veracruz. A ver, la señorita Yucatán Marisol Aguilar, ella es una amante de la naturaleza y pues tiene la inquietud que tenemos muchos de nosotros de cuidar la ecología, ¿no es así? Claro que sí, señor Velasco, la naturaleza es parte de nosotros. Sin ella nosotros no podríamos vivir. Y pues es bueno y es importante que la cuidemos y la mantengamos porque es parte de nuestro futuro. Muchas gracias, muy amable. Y aquí finalmente la señorita Zacatecas Verónica Ivette Hernández. Entonces, ella nos señaló que le indignaba mucho los padres que agreden demasiado a sus hijos, que los golpean. Profundice más en ese concepto, por favor. Sí, buenas noches a todos. Este es un problema muy grave en nuestro país y en el mundo. Los niños tienen la oportunidad y la gran gracia de Dios de estar aquí en el mundo, y es a nosotros, los jóvenes y los adultos, forjarles un futuro mejor. En la niñez se encuentra el futuro de México y del mundo. Y me indigna porque amo a Dios, amo al mundo y amo a México, y deseo lo mejor para todos. Muchas gracias, señorita Zacatecas. Muy amable. Vean ustedes que no es solamente belleza física, que hay talento, que la mujer mexicana ha evolucionado mucho, lo cual nos da mucho gusto. Un aplauso muy cariñoso para todas ustedes. Y en un momento daremos resultado de cuáles son las 6 finalistas y las 5 triunfadoras del certamen. Desde luego, la ganadora, señorita México 1991. Enhorabuena a todas ustedes. Sucede, ¿qué les parece si disfrutamos nuevamente del talento, de esa simpatía y la sencillez que caracteriza a un gran cantante de México que ha llevado su música a través del país a otros países también?
Yo creo que les debemos un aplauso muy generoso a estas 12 semifinalistas del título Señorita México 1991 por su brillante desempeño. El jurado ya ha votado para darnos a conocer las 6 finalistas y voy a suplicarle nuevamente al señor licenciado Sergio Peraza Hernández, interventor de la Secretaría de Gobernación. Él tiene su poder de esa votación para que ya sepamos quiénes son las 6 finalistas. Ya de las 6, el jurado votará por una sola ganadora y sabremos quién es la señorita México. Señor Velasco, le entrego el resultado de las participantes que pasan a la final. Muchísimas gracias, licenciado. Mucha atención. El orden en que las voy a dar no es el orden de votaciones, es un orden indiscriminado. Van a votar las 6 que salen electas en este momento, luego el jurado da el voto a ganadora y la que acumule el mayor número de votos será la señorita México 1991. Aquí tenemos a la señorita Veracruz, María de los Ángeles López, finalista. Finalista 2, señorita Jalisco, Susana Quintana. Finalista 3, señorita Sonora, Mónica Monreal. Finalista 4, señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Finalista 5, señorita Guanajuato, Cintia Hernández. Y finalista 6, señorita Sinaloa, Leticia Coppel. Ellas son las 6 finalistas que han sido electas por el jurado y que reciben el aplauso del público aquí presente en el Centro de Convenciones Acapulco. Acapulco está de fiesta, sigan ustedes con la fiesta por el Canal de las Estrellas. Aún hay más. Tenemos una nueva ronda de preguntas, esta vez con las 6 finalistas. Sus respuestas serán definitivas para lo que el jurado determine. Por eso les voy a suplicar silencio en la sala para que no se pongan nerviosas. Y no me ponga nervioso yo también, porque preguntar es muy comprometedor. Yo a la señorita Veracruz, María de los Ángeles López, se me ocurre preguntarle, ¿en dónde, en qué municipio de Veracruz nació usted? ¿Y cuál considera que sea la necesidad más apremiante que tenga su municipio? Bueno, nací en el municipio de Boca del Río, Veracruz, y pienso que su principal necesidad es que está abierta para todos los inversionistas. Es un municipio nuevo, está bien dicho, el secreto para los inversionistas, porque puede proporcionar a todo tipo de personas la mayor imaginación para poner todos los edificios para hacer de Veracruz uno de los principales puertos. Muchas gracias, muy amable. La señorita Jalisco Susana Quintana. El estado en el que usted nació, pues ha tenido una imagen equivocada en el exterior. Siempre se le ha presentado como un charro bravucón que bebe tequila y que usa pistola. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de su propio estado, la imagen real del estado de Jalisco? Bueno, yo la imagen que tengo de mi ciudad es la mejor. No es verdad, que nos gusta la charrería, por supuesto, somos de Jalisco, de ahí viene la raíz de los charros, el traje de charro, pero no es verdad, que no son machos los hombres, son como cualquier parte, amables, gentiles, y toda la gente de Guadalajara es así, igual, los invito a conocerla. Muchas gracias, señorita Jalisco, muy amable. La señorita Sonora Mónica Monreal. A ver, Mónica, pues ya que estamos hablando de los estados natales y de la problemática que hay, Sonora, ¿se sienten lejos o se sienten cerca de los mexicanos por su proximidad que tienen, sobre todo con los Estados Unidos? No, al contrario, nosotros siempre estamos muy cerca. Afortunadamente, todo nuestro estado tenemos de todo, tenemos playas, mares, desiertos, en el cual la gente, por esas bellezas que tenemos, nos van y nos visitan.
Entonces, por eso mismo tenemos a la gente unida a nosotros y nos sentimos muy orgullosos de ser sonorenses y de ser hospitalarios con toda la gente que se presenta en nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias. La señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Su estado es muy rico en muchas cosas, sobre todo en tradiciones también, en historia. En nuestro país hace un rato decía que la charrería nació en Jalisco. ¿Nació en Jalisco o nació en Hidalgo ya? No, claro que no. Esto nació en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Esto viene de una cultura española que nos dejaron en Hidalgo. Y estamos muy orgullosos de ser los primeros y así vamos a ser siempre. Gracias. Muchas gracias, señorita Hidalgo. La señorita Guanajuato, Cintia Hernández. Somos paisanos. ¿Qué recomendaría usted a nuestros paisanos del estado de Guanajuato para vivir en armonía y para que nuestro estado no se retrase por síntomas de violencia? Bueno, pienso que todos estamos interesados en el cambio. Entonces, los síntomas que usted dice que son de violencia están incitados por el cambio y porque Guanajuato quiere cambiar para mejorar. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. La señorita Sinaloa, Leticia Coppel. Leticia Coppel, pues ya nos habló de la labor social que viene haciendo. ¿Cómo maneja usted, entre tantos admiradores que debe de tener y que buscan la apariencia física en lugar de buscar a la mujer integralmente? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que cómo maneja a sus admiradores que debe de tener, ¿verdad? Que la buscan únicamente por su apariencia física en lugar de buscarla integralmente también con su fondo, como mujer integral. Siento que la belleza física no es tan importante como la belleza intelectual, porque esa es la que va dentro, muy dentro de nosotros, y es la que va a definir la permanencia de una personalidad de cada uno o la seguridad que tengamos nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias. Ellas son las 6 finalistas. Vamos a ver qué es lo que dice el jurado, por quién votan para ganadora. En un instante retornamos con resultados. Aún hay más y el aplauso para ellas 6. Muchas gracias. Aquí está ya el licenciado Sergio Peraza Hernández, interventor de la Secretaría de Gobernación, para entregarnos la votación final. Así es, ¿verdad, licenciado? Aquí hago entrega del resultado de las 5 triunfadoras. Suerte para todas. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. A ver, vamos. Quinto lugar, votación del jurado. ¿Lo va a entregar el premio quién, Rebeca? Para premiar a la ganadora del quinto lugar nos acompañan el director general de NutraSuite de México, señor Mauricio Graver, y el director de Mercadotecnia de Embotelladoras Coca-Cola, licenciado Felipe Cervantes. Muchas gracias por su participación. Aquí tenemos a los premiadores. La premiada quinto lugar es la señorita Jalisco Susana Quintana. Recibe el premio correspondiente al quinto lugar la señorita Jalisco, una bonita corona. El aplauso del público aquí reunido para esta guapísima mexicana. Para premiar el cuarto lugar tenemos al presidente del Consejo de Administración de Autobuses Estrella Blanca, el señor Lucio Rodríguez, y al director de Viajes Crucero, señor Raúl Estrada. Bonito crucero que va a ser por el Mediterráneo, la señorita del cuarto lugar, señorita Sonora Mónica Monreal. Cuarto lugar del certamen Nueva México 91. La corona correspondiente. La corona más importante, el aplauso de todos nosotros para la señorita Sonora, que tuvo un brillante desempeño dentro de este concurso. Muchas gracias. Para premiar a la ganadora del tercer lugar, suben a este escenario el presidente del comité organizador del certamen, señorita México, señor Carlos Guerrero, y la directora de Relaciones Públicas de dicho comité, la señorita Mayra Guerrero.
Ellos premian ganadora del tercer lugar, señorita Sinaloa Leticia Coppel. El aplauso de todos nosotros para la señorita Sinaloa Leticia Coppel, muy bella y muy talentosa. Segundo lugar, ¿quién lo premia? Para premiar a la merecedora del segundo lugar están con nosotros el director general de hoteles Hyatt, el señor Rodolfo López Negrete, y el asesor de la línea aérea privada y comercial Taesa, en representación del capitán Alberto Abed, el licenciado Alberto López Valadez. Ellos nos harán el favor de premiar segundo lugar la señorita Veracruz, María de los Ángeles López. Su corona y el aplauso de todos nosotros. Y voy a pedir, antes de dar a conocer cuál de las dos bellas mujeres que tenemos aquí es la señorita México, la presencia de la señorita Lilia Cristina Serrano, que fue la señorita México 1990 suplente, ella del estado de Chiapas. Al ocupar el trono de la belleza mundial, Lupita Jones, le correspondió a ella, para que acompañe a Lupita en la ceremonia de coronación. Lupita Jones, Miss Universo 1991, con su radiante belleza, aparece en este escenario para coronar a la ganadora de este certamen. La ganadora de este certamen, en opinión del jurado, es la señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Felicidades, señorita Guanajuato. Lupita corona y coloca la banda que la acredita como la señorita México 1991 a la representante del estado de Hidalgo, Mónica Zúñiga. Así que en el estado de Hidalgo están de plácemes en este momento, y en la República también, porque tenemos una nueva reina de la belleza que también nos hará el favor de desempeñar un buen papel en el concurso de Miss Universo. Que esa coronación venga replicada con el aplauso de todos nosotros para la señorita Hidalgo. Ojalá y corra la misma suerte que Lupita Jones, que nos trajo para México el primer título de Miss Universo en 35 años de existencia de este concurso. Muchas gracias a la señorita Chiapas, muchas gracias, muy amable. No se vale más aplaudir, yo creo que sí, ¿verdad? Óiganme, hemos esperado tanto este momento, así que vamos a recoger su primera impresión de la nueva señorita México. Para esto me paro, para agradecerles que hoy, esta noche, vieron a mi vida una realidad que guardaba en mis sueños. Prometo, sinceramente, dar lo mejor de mí en cualquier evento en el que yo participe y dentro de mi vida, que me amo México, y eso voy a dar a conocer con mis sentimientos y con mi presencia. ¡Gracias, México! Muchas gracias. Ahora sí, si quieren pasar a felicitar a su compañera, despedimos a Lupita Jones con toda nuestra admiración. Que haga un buen papel como lo está haciendo hasta ahora en todo su recorrido por el mundo. Muchas gracias, Lupita. Rebeca de Alba y un servidor de ustedes les agradecen el favor de su atención para esta transmisión del Canal de las Estrellas, y los invitamos mañana a que estén en Siempre en Domingo a partir de las 6:30 de la tarde, también transmitido desde el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, que Dios los bendiga.